palabra muy repetida, pero muy poco comprendida. La palabra de Dios nos explica que fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir aquello que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando ni tú ni yo podamos verlo. Decir "yo tengo fe" no es nada. La verdadera prueba de fe es la acción del convencimiento que deberíamos tener cuando está ocurriendo algo y no vemos nada. Si te fijas, los milagros de Jesús en su mayoría no dependían de él, sino que dependían de la fe de quien iba a ser sanado. En la Biblia vemos muchos ejemplos que lo demuestran, pero quiero que vayamos a Mateo capítulo 9 del verso 20 en adelante. Ahí encontraremos una historia impactante, la historia de la mujer del flujo de sangre. En esta historia podemos ver claramente que no fue Jesús que decidió la sanidad de ella, sino la misma mujer, a través de su fe, determinó la salud. Eso es fácil darnos cuenta, porque en las mismas escrituras vemos a Jesús preguntar: ¿quién me ha tocado? Porque poder salió de mí. Una muestra de que tu fe puede abrirte una ventana donde las circunstancias de la vida te han cerrado la puerta. Pero recuerda, la fe es en Cristo Jesús. Dios te bendiga.